In memoria beate Maria Virginis, Regine. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eques lexio sancti Evangelii, secundum Lucam. In illo tempore missus est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilei, cui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph de domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus ad eam dixit, Ave gratia plena Dominus tecum, ipsa autem turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis eset ista salutatio. Et ait angelus ei, ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum, et ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Icerit magnus, et filius altissimi vocabitur, et David ili Dominus Deus sedem David patris eius, et regnavit super domum Jacobin eternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quom modo fiet istut, quoniam vinum non cognosco, et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbravit tibi, ideoque, et quod nascetur sanctum vocabitur filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senecta sua, et hic mensis est sextus illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Et discesit ab illa angelus. Verbum Domini. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó, «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. En de tomeni to hecto, apestale o ángelos Gabriel, «Από Θεού, εις πόλην τες Γαλιλαίας, εόνομα Νατσαρέθ, προς Παρθένον εμνεστεουμένεν ανδρί όνομα Ιωσέφ, εξόικου Δαβίτ, καί το όνομα τες Παρθένου Μαριάμ. Καί εισελθόν προς αυτήν έιπεν, χάιρε και χαριτωμένε, ο Κύριος μετά σου. Εδέ επί το λόγο διαταράχθε, καί διαλογίτσε το ποταπός ειν ο άσπασμος χούτος. Καί έιπεν ο άγγελος αυτέ, με φοβού Μαριάμ, χεύρες γαρ χάριν παρά το Θεό. Καί δου, σου λέμψε εγκαστρί, καί τέξε ο Υιόν, καί καλέσε εις το όνομα ουθού Ιεσούν. Ούτος έσται μέγας, καί ο Υιός υψίστου κλεθέσεται. Καί δώσε αυτό Κύριος ο Θεός, τον θρόνον Δαβίτ του πατρός αυτού, καί βασιλεύσαι επί των οίκων Ιακώβ εις τους Αιώνας, καί τες βασιλέγιας αυτού ουκ έσται τέλος. Είπεν δε Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς έσται τούτο, επέει άντρα ου γινώσκο. Καί απόκριθες ο άγγελος είπεν αυτέ, πνεύμα χαγιών επελεύσε τα γεπισέ, καί δύναμις χυψίστου επισκιάσε η σώη. Διό καί το γενόμενον χάγιον κλεθέσε τα Υιός Θεού, καί δου Ελισάβετ χεσούν γεννήσου, καί αυτέ συνέλεφεν Υιόν εν γέραι αυτές, καί χούτος μεν χέκτος εστίν αυτέ τε καλουμένε στέιρα, ότι ου καδυνατέσαι παρά του Θεού παν ρέμα. Εϊπενδέ Μαριάμ, ιδούχε δούλε κρύου, γένοι τόμοι κατά το ρεμά σου, καί απέλθεν απαουτές ο άγγελος. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos viderecito.